We're all in this together. We're all here as Al llegar a ser ancianos, a conocer cómo estamos formados. Nos hablaba de la numerología. La numerología tiene sus razones. Por ejemplo, el 9. Hemos venido junto con todos nuestros hermanos y hermanas, vienen de diferentes países en busca de dónde está. Ustedes hicieron con algodones. Entonces vengan por favor para cerrar lo que abrieron. ¿Qué es la vuelta? Marco va a explicar sobre Poporo. Poporo, ya saben, que va a explicar, va a hablar sobre esto. Dale. Ah,
Bueno, como les dije, mamá Marco habló sobre Poporo. ¿Por qué nosotros tenemos Poporo? Desde un principio nos creó nuestro madre tierra, o un hombre y una mujer. Desde un principio, el Poporo lo tenía las mujeres, pero nosotros desde un principio nosotros éramos como mujer, no, así, o sea, nosotros nos quedábamos en la casa haciendo la comida, algo así, y las mujeres siempre cargaba el poporo, iban a trabajar, como en el caso de nosotros, de los hombres, salía a buscar leña, traía, tiraba la leña con fuerza para asustarnos y para quedarse con el poporo como hombre. Pero pasaba esos tiempos largos y nosotros, desde ese principio, nosotros los hombres estuvimos pendientes. No, las mujeres no le van a servir su poporo para continuar la vida. ¿No? Nosotros somos los que debemos tener eso. Entonces, continuó y en cierto momento llegamos nosotros, lo recibimos el poporo y comenzamos a probar a ver si nos quedaba bien con el poporo. Y bueno, llegamos con acuerdos y que el poporo nosotros lo íbamos a utilizar como hombre. Y a medida que iba pasando, como las mujeres trataban de asustarnos porque nada más cargaban poporo, tiraban la leña, traía con fuerza, lo dejaba ahí. Entonces nosotros también y volvimos a intentar hacer eso para poder asustarlo a las mujeres para sentirnos como hombre, para hacernos como respetar. Entonces nosotros los hombres nos dimos cuenta que las mujeres se sorprendieron. Nosotros como la leña tirábamos con fuerza y las mujeres como que, ay, se asustaron. Entonces, acabó fin, decimos, no, que nosotros somos los que nos pertenece este poporo y siempre lo vamos a tener nosotros. Y después, pues así quedó. No, ya tras de todo eso, no quedó, no, ya no pertenecía a nosotros los hombres. Y después de eso, cuando nosotros, los niños, como de los 12 años más o menos por ahí, o de 13, 14, 15 años, los niños cuando ya quieren, llamémoslo así, como acá afuera en la parte occidental, cuando se quieren buscar novia, cosas así, cuando tiene la primera relación con una pareja, ya se le entrega el poporo. Esos niños, al no entregarle poporo, ya los mamos comienzan a ver que si no se entrega el poporo a los muchachos, ya comienzan a decir que no, que por culpa de este joven viene la lluvia, viene cosas, lluvias de otros lados. Entonces, para evitar esos tipos de problemas, se le entrega el poporo. Y además los niños ya comienzan a ver, enamorarse. Entonces a esa etapa es que se le entrega el poporo a los jóvenes. Y cuando a los jóvenes, cuando se le entrega el poporo, ya debe usar camisa con manga larga. Pero cuando no tienen poporo, los niños, ya como podían ver por ahí, hay unos niños como el que está acá, tienen una tela así, que no tiene manga larga. Y el poporo es como el anillo de matrimonio. Apenas lo case, le entrega el poporo. Y siempre el poporo los jóvenes lo tienen que cargar donde vaya. Y además, sobre todo, la coca les sirve para saludar, para intercambiar la hoja. Y eso es saludo de los otros. Y pues así, y
y la niña cuando se desarrolla también ya la casan con un joven, depende de cómo diga, los mamo, y ahí los jóvenes también es, los jóvenes tampoco no pueden estar mucho tiempo sin pareja, porque los mamos comienzan a ver que al no casarse viene la lluvia más grande, algo diferente, entonces para evitar esos tipos de problemas lo casan temprano de edad. Así, aquí habemos cogis, como decir apellidos, cosas así, porque mira que yo cargo la mochila blanca y él carga mochila con colores, y eso desde un principio nos entregaron así, entonces debemos estar uno con mochila blanca, otro con mochila blanca y otro no, y la ropa también tiene que ser con diferentes colores, y eso viene desde el principio. Lo que utilizamos la mochila blanca así, como nuestro creador, el que desde un principio es nuestro padre, el que creó este, el que tenía esto desde un principio, se llama Luaco, el Luaco. Sí, el Luami. Y no solo eso, también nosotros como los hijos de Luamico, siempre la camisa tiene que ser ancha, y el pantalón no tiene que ser como hasta aquí, no debe llegar hasta acá abajo. Bueno, cuando le entregan el primer poporo, que es el sagrado, eso no, casi no se utiliza, se guarda, porque eso es como la primera mujer, así como hay que cuidar más que la mujer y hay que tenerlo guardado, pero al segundo le entrega uno es nuevo. Pero esto se desgasta. No, el primero que se entrega no hay que botarlo, hay que cuidarlo, pero este sí se pierde y se puede conseguir otro ya. Duran como entre 3-4 durar aproximadamente como 3-4 años si no se daña, si se parte, bueno, se consigue otro. Sí, somos de la familia, que somos de la misma descendencia, sí. Desde un principio nosotros teníamos como un objetivo, llámalo así, como la regla de nosotros era, como nosotros éramos el hijo de el Nuamico, debíamos, o sea, había otras parejas que debíamos casar con la como casi como con la misma mujer, pero no vayan a creer que es como la familia, no, sino otras mujeres ya, y con de la misma línea, exacto, sí. Como Luñaco, como los hijos de Luñaco, les toca, las mujeres que con el que nos toca casar con la mochila, lo que se mueve mochila blanca, es Senaje, es una otra mujer que no es ningún familiar ni prima, nada. Cuando las chicas se casen con el muchacho, no, el chico le toca ir donde el suegro, a ir a trabajar, o sea, estar allá, como a familiarizarse allá con la familia. ¿Cuánto tiempo qué? Eso. Es una buena pregunta, sí. Eso está. Una pregunta bien. En año como 8 años por ahí, más o menos,
tiene que, o sea, eso es la cultura. Cuando se casa un joven con una muchacha, le toque donde el suegro a trabajar, a ayudar al suegro, a traer leña, y ahí comienza a tener familia, y ayuda, y después, como a los 8 o a los 5 años, ya puede tomar sus decisiones, puede vivir aparte solo. Bueno, adentro tiene cal, pero cal, la concha del mar que encuentra ahí en la orilla del mar. Y el popo, esto es calabazo. Eso se siembra y nace como patilla, así. Pero crece este tamaño o hasta un poquito más grande. Y no, la concha también tiene como un poquito como de experimento. Se agarra la concha del mar, es como decir como una libra o dos libras, se lleva, se corta unos, le llaman cañaboa, no sé si la conocen, es como caña, pero eso es indicado para quemar cal. Para quemar la concha. Se quema con la caña boba y la concha se queda blanquito. Entonces cuando están calientes, lo sacamos de la candela, lo metemos en un calabazo mediano así, lo metemos todas esas conchas ahí adentro del calabazo, pero en esos mismos tiempo tenemos que tener hirviendo agua como 2 litros, y al estar hirviendo ese agua y al mismo tiempo cuando está caliente la concha le echamos agua caliente en el calabazo y enseguida sacamos el agua de dentro del calabazo y lo dejamos tapado la concha que se quemó, y como en 5 o 10 minutos ya está en polvo y después lo echamos en calabazo. Es como lavando, le echamos el agua caliente, pero enseguida lo sacamos y luego lo dejamos tapado con un trapo para que se vuelva en polvo. Pero obvio que ya los jóvenes que saben poporear, pero los niños no pueden hacer eso. Nosotros tenemos ese popor ahí, cuando nosotros tenemos reunión estamos concentrados ahí, o sea, eso se llama poporear, o sea, cuando se está moviendo así, ya. Sí, porque eso es como el anillo de matrimonio, porque... ¿Sí? ¿Te quedó claro? Bueno, pues. El poporo, el que cargamos nosotros, representa como mujer de nosotros ya. Siempre por eso lo cargamos. Claro, el palito es especial también, sí. El palito es... por ejemplo, la mayoría, los kogi que utilizamos, o bueno, todo lo que es, tenemos poporo, utilizamos palo que se llama duana, que es palo como indicado para eso. Palo poporo. Y hay otros palos, sí, también especiales, hay otros palos, pero todos los palos no se puede utilizar como para poporo.